Comitas. De caritas. Vamos a mostrarle a los amigos qué necesitamos para hacer las gomitas de emojis. Sobre de gelatina de sabor a piña. Piña. Dos sobres de gelatina sin sabor. Una taza de leche. O sea, 250 mililitros. Sí. Marcadores comestibles, rojo, negro y azul. Si no tienen marcadores comestibles, pueden usar colorante vegetal y un pincel. Moldes para cortar galletas. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes en un molde. La leche. La gelatina de piña. Y los dos sobrecitos de gelatina sin sabor. Vamos a revolver bien con una cuchara. Así quedó. Luego lo dejamos reposar por 5 minutos. Si quieren que les quede un poquito más amarilla la mezcla, pueden usar un poquito de colorante vegetal amarillo. Ahora vamos a meter la mezcla al microondas por 30 segundos. Listo, tienen que quedar bien derretido sin nada de grumos. Ahora viértelo en un molde. Mételo al congelador solo por 15 minutos, no más de 15 minutos. Así quedó nuestra mezcla después de estar en el congelador. Ahora vamos a hacer circulitos. Con mucho cuidado vamos a retirar esto. Aquí quedaron los circulitos. Ahora vamos a dibujar las caritas o los emojis.
Emojis. De mochis. Sí, gomitas de mochis. Corazones. Bye. Gracias por ver mis videos, amigos. Bye. Y gracias por suscribirse. Bye. Así quedaron nuestras gomitas. De caritas. ¿Te gustaron? Sí, mami. Qué rica. Se me llama en el face. Hungry. Sleep. Durmiéndose. Hungry. Happy. Así. Okay, bye. Las gafas. Las gafas.